still have last night in my body. I wish you were with me. I still have last night in my body. I wish you were with me. I wish you were with me. Perfecto. ¿Cuánto crees que influye el socio en el mundo de Boca? Y el club es de los socios y va a tener que influir y va a tener que participar mucho más. Nosotros vamos a llenar el club de buzones de sugerencia, queremos saber, vamos a tener un canal de comunicación con el socio para que nos deje sus inquietudes, porque de las inquietudes de los socios se toman a veces ideas muy importantes para ir mejorando diariamente todo lo que es la parte del sistema del club en general, no solo los días del partido, sino de lunes a sábados también. Bueno, agradecerte y nos gustaría que le mandes al socio un mensaje para lo que se viene y para lo que... Se viene una etapa que, como digo yo, que es para seguir creciendo. Nosotros tenemos un equipo de trabajo con gente que tiene muchas ganas. Vamos a poner lo mejor de nosotros. Es un gran desafío esto, no solo mantener el club donde está, sino que crezca, y estamos seguros que lo va a hacer. Tenemos la oportunidad, tenemos las herramientas y lo vamos a hacer, que se quede todo el mundo muy tranquilo y que el día que se conozca definitivamente cuál es la fecha exacta de la votación, sí pedirle a la gente que participe y que vote a lo que él le parezca, pero que venga y que vote, porque los gobiernos de los clubes, como cualquier gobierno, necesita el apoyo de la gente con su voto. El programa Pelota de Cuero y el socio de Boca te agradece. No, al contrario, un gusto haber estado con vos, Roberto, y a las órdenes para cuando nos necesiten. Gracias. No, al contrario.